¿Quién soy hoy? Sigo siendo el de ayer. Antonio. Un homosexual histriónico que no soporta estar solo y cuyo único objetivo claro en la vida es llevarse a la cama a todos los bujarrones de la ciudad. Podría atribuir mis escasas ambiciones al hecho de criarme con una madre egocéntrica, que solo llama para quejarse de la pensión y regocijarse por la muerte de parientes cercanos. Cariño, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé nada de ti. ¿Cómo está Ansel? Dale un abrazo de mi parte. Llámame cuanto antes. Necesito que me envíes algo de dinero, que este mes no me llega. Y quería visitar el Montiurbur con Nati. Ay, hijo, ¿a qué no sabes quién se ha muerto? El padre Nicanor. El pobre hombre estaba limpiando la imagen del Cristo crucificado y se le vino encima. Menos mal que no fue en la hora de misa. Ha sido un escándalo. Soy Ansel. Oye, no tengo ni idea de dónde estás y tampoco me importa. Pero no puedo seguir ocupándome de Pedro. Llevas ya una semana por ahí y yo también tengo mis problemas. Adiós. Una copia. Hola, Jesús. ¿Pero qué haces? ¿Cómo me metes la bici aquí, imbécil? ¿No ves que hay clientes? ¡Fuera de aquí! Pasa. Pero mira que eres besugo, Orlito. ¿Quieres que me pillen? Yo no sabía. Lo siento, tienes toda la razón. ¡Tienes aquí como una bestia desbocada! ¿Dónde cojones está el sillín? ¿Cuál? Ah, no sé. Se lo habrán llevado. Corre de tu cuenta. Esta vez has estado una buena temporada. ¿Cómo es que vienes tan agobiado? Volvió el dueño.
Me crucé con su perro en el pasillo. Tú no te enteras de nada. Nuestro amiguito está muerto. Se fue a pasar el fin de semana al pueblo donde conoció al otro marica. Y se cayó de un puente. Al menos eso es lo que dicen. Encontraron su cuerpo plagado de cangrejos pudriéndose a orillas del Tormes. Yo creo que se suicidó. Tenía una llave en su estómago. Era un cabrón desequilibrado. Seguro que se la tragó por un rollo romántico. Era... como esta. Para candados. No creo. El puente del amor. Sí. ¿Las llaves del piso me las das? Sí, perdona. $400 como siempre. Aurelito, en este piso has estado medio mes. Es verdad. Pues entonces... quédate con 800 y no te debo nada. La bici. ¿Puedo usar el baño? No lo sé. La última vez lo dejaste hecho una mierda. Anda, pasa. ¿Encontraste algo de valor para mí? Sí, lo tengo en la cartera. No cogí gran cosa por si lo notaba. Aunque supongo que ya no importa. ¿Qué es esto? No lo sé. Las encontré en la mesilla de noche. Creo que son de plata. Están un poco desgastadas. Debía usarlas mucho. ¡Mierda! ¡Eres retrasado! ¿Qué pasa? ¡Vete de aquí! ¡A mí no me toma el pelo ni Dios! ¡Pero espera! ¡Tranquilo, Jesús! ¡Yo no sabía! ¡No te atrevas a volver! ¡Un momento, por favor! ¡Que somos amigos! ¡Vamos a hablarlo! Hola, cariño. ¿Qué tal las clases? ¿Decías algo? Sí, bueno, que... ¡Qué pesado eres, viejo! Siempre que vuelves a casa me preguntas lo mismo. ¿Por qué coño no me preguntas a cuántos tíos me he follado? ¡Me estresas! Aureliano, ¿qué tal el congreso?
Parece que has cogido peso, ¿no? Cariño, ¿qué hace el vecino aquí? Ah, Nuno. Se va a quedar unos días. Le están pintando la casa. ¿De qué color la estás pintando? ¿O creen? Estaba empezando a cansarme del blanco. Aunque la potencia tractora de este crustáceo y la baja gravedad existente en el mar hacen que estas anémonas crezcan hasta tamaños sorprendentes. Voy a cambiarme. Parece que estamos solos, Pedro. Bueno, mejor solos que mal acompañados. Se han abusado bastante, ¿verdad? Son todos unos hipócritas. ¡Unos egoístas! ¡No los necesitamos! Whoa.